Bueno, esta escala telescópica en plataforma la hemos utilizado aproximadamente en 5 o 6 incendios. Ha ido a Santa Anita, ha ido el último, bueno, uno de los últimos ha sido el de Nicolás Arriola, esta fábrica de motos. Después está huyendo a Independencia, a Comas, a fábricas que realmente han necesitado volumen de agua, que es lo que esta unidad especializada por el cuerpo bomba que tiene ayuda mucho a una extinción en un incendio. Esta unidad tiene un cuerpo de bomba de 3.000 galones que bota de agua por minuto. Quiere decir que cada de esos pitones que vemos en la parte superior de la escala bota 1.000 galones de agua por cada uno de ellos. Lo que normalmente una unidad snorkel o una escala antigua bota 250 a 500 galones de agua nada más. Entonces esta en su magnitud bota 4 veces más de lo que botan cualquier escala en diferentes puntos. Cabe señalar que es la única unidad 100% operativa a nivel nacional. Es por eso que la dirección a que vaya a cubrir incendios a otros distritos es por la magnitud y por la escasez de unidades aéreas en el cuerpo de bomberos. Con la escala han llegado equipos de última generación, sobre todo los equipos de respiración de aire autocontenido, que nos permiten trabajar durante una hora en un incendio, a diferencia de los equipos antiguos que teníamos, que duran media hora. Estos duran el doble, nos permiten hacer el doble de trabajo y de una manera más segura. Bueno, nosotros tenemos el camión La Rescate 28, es una unidad de rescate y es una unidad contra incendios, ya que también tiene un tanque para llevar 1.000 galones de agua, y tiene un cuerpo de bomba para bombear agua. Y aparte ha sido condicionada con cajonería para poder llevar equipos de rescate. Tiene un equipo de corte, uno de los más potentes que tiene el cuerpo de bomberos, que puede cortar con una fuerza de 10.500 libras por pulgada cuadrada. Hace poco, el 1 de enero del 2003, del 2014, hubo una emergencia en la Costa Verde, en el cual se trabajó con nuestros equipos de rescate de la unidad de rescate 28. Y gracias a Dios y a la experiencia de nuestros jefes, ¿no?, y el apoyo básicamente de la municipalidad por los equipos, pudimos tener un buen acceso hacia el paciente, ¿no? Nosotros teníamos una escalera que ya tenía más de 30 años de antigüedad, a la cual ya el sistema hidráulico le fallaba. A diferencia de esa escalera, y esta es mucho, mucho mejor. La capacitación en cuanto a lo que es la escalera fue muy, muy interesante, muy, muy, muy nutritiva realmente, porque es una escalera que tiene una cámara infrarroja en la parte de la canastilla, la cual tiene una pantalla en la parte de la torre. Entonces el bombero, al momento de dirigir la escalera, puede ver básicamente lo que se está quemando o si hay personas atrapadas desde la misma torre, ¿no? Hemos tenido una capacitación por el mismo fabricante, que vinieron a la compañía. Hemos tenido más de una práctica en la playa y práctica de lo que es el manejo de la escala, y no solamente el manejo del cuerpo de bomba o el manejo de la escalera en sí, sino también del mantenimiento que se le tiene que dar y del cuidado que le tenemos que dar. Pues la escalera, cada vez que la utilizamos en una emergencia, trabaja entre 15 y 20 horas. Después de esa emergencia tenemos que darle mantenimiento, ¿no? Estirar la escalera y engrasar todo lo que tenga que ver con la escalera, ¿no? O sea, no solamente es una capacitación práctica, sino también en realidad teórica de lo que es el mantenimiento de la escalera en sí. Todo comenzó como un sueño, que realmente comenzó así un sueño, en la cual queríamos tener una unidad de tal capacidad y tal magnitud que nos permita atender todas las emergencias y poder ayudar a todos nuestros vecinos. El comandante Javier Eken fue a ver ya los preparativos finales, y ahí aprovechó para ver con los ingenieros, que ellos decían que ellos no entendían cómo una municipalidad podía comprar un camión tan importante, de tal capacidad, de tal performance, que permita estar entre las mejores estaciones de bomberos del mundo, más cuando es un país como el Perú. Y él en ese momento comenzó a hacer el diseño técnico del tema del camión. Y vimos primera vez esta belleza, y de verdad nos quedamos todos impactados, Javier, yo, que fuimos los dos primeros que lo vimos, porque el resto de los bomberos recién llegaban en la noche. Nosotros habíamos llegado un día antes, recuerdo. Nos quedamos impactados e impresionados con el carro.
porque este carro normalmente uno lo ve en películas, en series de bomberos, pero nunca lo ve uno de esa magnitud y cero kilómetros. Tanto así es este camión que en la página de Facebook hay unas páginas donde muestran camiones nuevos. Y yo recuerdo, porque me pasaron el Face, y decía, ¿no? ¿Este camión a qué estación creen que pertenece? Y muchos decían, Miami, a Nueva York, a Chicago, a Canadá. Pero nadie pensó en decir en Perú. Y cuando el dealer que puso ese aviso dijo, este camión está yendo a la estación de bomberos de Miraflores, Lima, Perú. Todos en el Face, nadie entendía cómo un camión que el único que se le compara está en la Casa Blanca podía estar en una estación de bomberos en Lima. Y eso ha generado también un tema de turismo en el Perú, en Miraflores, porque muchos bomberos, además de venir a conocer nuestro lindo Perú, ir al Cusco, también vienen acá a la estación de bomberos a tomarse fotos, a conocerlo. O sea, es parte del turismo miraflorino el conocer este vehículo. Esta tecnología y este apoyo de la municipalidad, ¿qué nos hace? Nos obliga a estar comprometidos con nuestros vecinos y dar más de lo que puede dar otro bombero para poder estar operativo. ¿Qué es lo que nos pide al final es el vecino? Nos da todas estas herramientas única y exclusivamente ¿para qué? Para ayudar al vecino, para ayudarlo a él, porque al final ellos lo han comprado porque no saben en qué momento la van a necesitar. Y nuestro compromiso con la municipalidad y con los vecinos es estar operativos.